por su contextura física, chica, de estatura mediana baja, muy delgado y muy ágil, muy de meterse por cualquier recoveco y bueno, dentro de esas chispas que siempre hay en estas pensiones o pensionados de estudiantes, le quedó el apodo de Tacuarita, que después lo identificó de por vida. Y a ese chico medio introvertido y de, por cierto, medianamente bajo perfil que yo tenía como imagen de venado, acá era otra cosa. Tenía mucha más soltura, es como que había encontrado su lugar. Esa, si vos me preguntás, esa es la sensación que tengo, que había encontrado su lugar, o un lugar por lo menos que era importante. Muy buen amigo, era muy buen trabajador en el estudio contable, muy interesado por el estudio y muy sumamente interesado por la militancia. Generalmente, cuando uno habla de militancia, el otro se imagina, o la gente que no está en esto, que tiene que ser un tipo ceñudo y mirando medio hosco, y no es así. Él era militante y irradiaba alegría en todo momento. No arrugaba nunca, siempre estaba predispuesto a ir adelante, a hacer, a emprender, y eso obviamente que le daban características de líder, obviamente. Yo lo que más rescato de él era la alegría, las ganas que tenía, ¿no?, de vivir, y que era una cosa contagiosa. Tenía una personalidad, digamos, que transmitía así, por verlo nomás, esa alegría, esa cosa que tenía, y eso, como te digo, del hombre nuevo, ¿no? Era una cosa así como contagioso, era un tipo muy especial en ese sentido. Aparentemente ingenuo, digo aparentemente porque cuando lo conocí, una de las cosas que me había llamado la atención era la ingenuidad, pero no, era una aparente ingenuidad. Y por ser muy sensible, muy pensar mucho en los demás, él quería hacer algo para remediar lo que no se puede. Yo un día le dije, deja eso, porque vos el mundo no lo vas a cambiar. Y dice, pero hay que estar, hay que hacer para hacer algo. Se me reveló y así pasó. ¿Qué va a ser? Es una persona viva. O sea, viva en cuanto a vitalidad, a vida. Lo que nos caracteriza a los que venimos de la universidad es la lucha por los grandes ideales en una perspectiva estrecha, parcializada y de tipo paternalista hacia el movimiento nacional, hacia una conciencia nacional de fusión con el movimiento popular. Y para luchar por una patria liberada, es necesario comprender que debemos unirnos a la lucha de la clase obrera, pero la clase obrera no entendida como categoría abstracta, sino entendida en sus luchas y en su historia. Y de ahí lo fundamental de la comprensión del peronismo. El peronismo de la lucha antiimperialista, el peronismo antiyanqui y revolucionario, que hoy es el único camino hacia el socialismo. No puedo ubicar a
a Tacuarita, sino es a partir de su fuerte compromiso militante. Y en ese fuerte compromiso militante, una generación de que en ese momento éramos jóvenes, nos habíamos comprometido con una causa de transformación y de cambio, y ese camino lo hicimos y lo recorrimos juntos, un trecho, hasta que, bueno, lamentablemente él fue blanco de la represión. Y la historia continuó con distintas vicisitudes que después vimos. Evidentemente el golpe de estado de Onganía ha aportado al proceso revolucionario, porque nos ha obligado a abandonar nuestra isla y formar parte de una nueva realidad. Para los que venimos del cristianismo histórico, rompiendo esquemas, nos encontramos hoy trabajando con gente que viene del marxismo ortodoxo, y con los grupos que rompen con los viejos valores, y con los grupos peronistas realmente revolucionarios. Todos, junto con el pueblo, vamos a coincidir en la liberación. Empieza en Ciencias Económicas, se acerca a un grupo que tenía un origen social cristiano, que existía en la Facultad de Ciencias Económicas, que se llamaba ICEAP. Ese grupo que era, tenía, convivían, por decirlo de alguna manera, una herencia, en algunos casos cristiana, junto con otra gente preocupada por las problemáticas sociales, da lugar, no sé si en el 68, una cosa así, en el 67, 68, a una agrupación de las que después formaría la UEL. O sea, la Unión de Estudiantes del Litoral tenía en cada facultad agrupaciones, y una que era la de Economía, que se llamaba MAPU, Movimiento de Avanzada Popular Universitario. Ahí empieza a militar Ángel. En esa etapa había un desarrollo de los frentes de masas. Fundamentalmente se actuaba, los que eran universitarios, en el frente universitario, y también se hacía trabajos territoriales o trabajos de desarrollo barrial. Y que después también se transformaron con el tiempo, no en ese momento en que no eran fuertes, en lo que eran las, en lo que nosotros avanzamos después con definiciones en creación de núcleos en fabriles, ¿no? De núcleos de militancia en la fábrica. La función del intelectual ha sido históricamente reaccionaria. Lo hicieron caer a Irigoyen en el 30 acusándolo de fascista, al igual que a Perón en el 55 colaborando con la Libertadora y transformándose en el ala izquierda de la oligarquía y el imperialismo, aislando a los sectores medios del movimiento de masa, trabajando para la contrarrevolución y enfrentándose con la clase trabajadora. Es hora de que el intelectual sepa cuál es el rol que debe ocupar en un movimiento revolucionario. Tacuarita y todo nuestro grupo se inicia como, yo diría, como militantes sociales. O sea, no, en ese momento nada de identificación política en absoluto. O sea, todo este trabajo de ir a Villas Miserias y demás era todo un trabajo social relacionado con la iglesia o con una determinada estructura de la iglesia que estaba abocada a desarrollar ese trabajo. El 69 es el lugar de encuentro en las calles con los trabajadores. O sea, los estudiantes, mitad del 69, tiene lugar primer rosariazo, mayo del 69. Y esto me parece que a todos nos descubre otra dimensión de la vida. Ya lo, digamos, la universidad había dejado de ser la isla democrática, no por vocación propia, sino porque la habían intervenido. Estaba el gobierno de Onganía en ese momento. Y la sensación es que, bueno, hay un vuelco, una apertura hacia otra mirada a la sociedad. Que coincide con una aparición del fenómeno de que los hijos de los obreros peronistas, que habían estado bien 20 años atrás, hoy estaban en la universidad. Lo cual también marcaba un cambio hasta en las inclinaciones políticas de los estudiantes. ¿Cómo va a ser tu pregunta? Yo no te puedo, chica. Bien. Yo no te puedo, bueno, yo estoy diciendo. Parece una pavada lo que yo voy a decir, pero es como que el espíritu de lo que queremos. El espíritu de lo que queremos hacer, de lo que quisimos hacer hasta ahora. Disculpame, ¿tiene algo con lo que yo estaba hablando antes de que me interrumpiera Miguel? Para dejarle terminar la verdad, ¿qué dije? Bueno, ¿vieron Dolores, la chica que vende flores? La nena con la que trabajamos en la villa. Sí. Bueno, estaba ahí vendiendo flores en la esquina hoy. ¿Qué pasa? ¿Está siempre? Sí, bueno, está siempre, sí, pero hoy fue distinto porque me preguntó algo, si Perón iba a volver. ¿Y Juli? No entiendo, todos quieren saber eso. Sí, pero tiene 7 años, Silvia. No es como si me lo preguntara cualquier otra persona. No me preguntó si iba a venir el circo de Carlitos Balá.
¿Entendés? Porque el papá le dijo que si volvía a Perón iban a estar mejor. ¿Qué le dijiste? Parece que tenía que esconder la pólvora, che. ¿Le pusiste la pólvora? Claro, nunca dejamos de pelear por la vuelta del viejo. Ni por los compañeros caídos, ni contra la proscripción del peronismo. Solo primero, dentro de lo que era la línea nacional y popular, si bien empezamos a asumir todas las luchas históricas del campo nacional, o sea que desde la lucha de los caudillos, el irigoyenismo y después el peronismo, y recién a fin de 69-70 ya, digamos, nos identificamos más como peronistas, ¿no es cierto? Haciendo la salvedad que en ese momento, bueno, el peronismo era un espacio de construcción política no partidario, el Partido Peronista no existía, o sea, nosotros lo que estábamos trabajando dentro de lo que era en ese momento el campo popular, identificándonos con las luchas de la clase trabajadora. Lo que quiero decir es eso, que tiene razón, que tiene razón, estás escuchando porque te estoy contestando a vos, tiene razón lo que estás diciendo, lo de la violencia arriba y la violencia abajo, eso es verdad, porque en este momento la violencia en esta sociedad es algo lo que se disfruta. ¿Para cómo que se disfruta? No, yo no estoy de acuerdo. Que la violencia sea la realidad, sea lo que pasa, no significa que la disfrutemos. No, te voy a explicar. Sí. La violencia, en este momento, dada la circunstancia, algo de lo que se disfruta, que está latente día a día, ¿entendés? Que vos salís y está en todos lados, pero no solamente en política. También en arte, en publicidad, en los negocios. La filosofía de la violencia. No era un dirigente que formara parte de la estructura formal. Estaba en los cuadros de base y en los cuadros de trabajo. Dentro de esos cuadros era un militante notoriamente relevante. Es algo que siempre se dio y que se va a seguir dando. Me parece que acá el enfoque es otro. Acá es necesario saber cuándo la violencia es justa y cuándo la violencia es injusta. Bueno, pero ¿cuándo es justa? Cuando es necesaria. Entonces, ¿cuándo es necesaria? Cuando sirve para restablecer un equilibrio o una justicia que se perdió. Y para restablecerlo, se agotaron todas las instancias de la inteligencia y todas las instancias del amor. Ahí es justa, ahí sirve, ahí sí la violencia es necesaria. Detrás de nuestra lucha había un gran amor. Esto fue una cosa muy sentida en la mayoría de los grupos de la militancia que combatía contra la dictadura, más allá de que a veces había que tomar un arma para pelear. Yo creo que estamos mezclando, hablas de inteligencia, hablas de amor, palabras que no van juntas. Inteligencia y amor no pueden ir juntas. Yo creo que la inteligencia tiene que ver con algo objetivo, con algo concreto, y el amor es de otro orden, es indefinible. Aparte, Jorge, ¿no puedes decir que cuando se agotaron las instancias del amor, ahí sí vale la violencia? No, no veo la contradicción. ¿Desde cuándo nosotros en política nos manejamos con esos valores? Me parece que lo que a Tacuarita lo lleva a la militancia política, además este origen de alguna manera cristiano, pero además de esto creo que un grandísimo amor por la vida y por otra parte un tipo muy, muy inquieto, es decir, un enamorado del cambio. Me parece que esta fue la faceta que él descubre cuando llega a Rosario. La realidad supera cualquier hipótesis. Cuando uno está en la calle, la realidad es algo tan fuerte, algo tan contundente. Bueno, que solamente ahí, solamente con eso. Sí, coincido. Creo que el mejor ejemplo lo dio Julia cuando da el ejemplo de la nena de Dolores. Una nena de 7 años preguntando por la vuelta del general. Nosotros difundíamos todas las acciones de los grupos armados, incluso me acuerdo que nosotros en la facultad, por ejemplo, cuando fue lo de Aramburo, que fue antes, nosotros planteamos un volante, me acuerdo que sacamos una cartilla que se llamaba Aramburo, víctima o verdugo. Sí, claro, pero otro, sí, no. Es así, nos ganaron de mala, Eduardo, ¿desde cuándo pensábamos hacerlo nosotros? ¿Qué peronista no hubiera querido hacerlo, Silvia? Pensá.
Ya lo sé, porque... Ya lo sabes porque... Bueno, pero ¿quiénes fueron? No sé. No habrán sido los milicos. Dicen que este tipo tenía preparado un golpe. No puede ser. Por la forma en la que dicen que fue... No. Bueno, dejemos la discusión para otro momento y celebremos, compañero. Bueno, pero ¿qué dice el comunicado, Silvia? Ahí va. Acá está. Dice... Perón vuelve. Aramburu fue ejecutado a las 7 de la mañana. Que Dios nuestro Señor se apiade de su alma. Viva la patria, Montoneros. Porque se dice, que como dice que Dios, nuestro, Dios Señor, nuestro Señor viva la patria. Se apiade de su alma. Entonces no puede ser marxista. No, la verdad, tiene que ser peronista revolucionario. Por lo que dice, lógicamente. Claro, sí, aparte, claro. Tiene que ser cristiano. Sí, puede ser. No, bueno, no podemos ser nosotros si son cristianos. No, yo fui en el colegio, ¿qué tiene? Es una contradicción. No, ¿qué contradicción, Miguel? ¿Vos tomaste la comida? Sí. No, ninguna contradicción. No, las contradicciones no son nuestras. No, las contradicciones no son nuestras, las contradicciones son del sistema. Ahí está. ¿Qué contradicciones me hablas? Sí, estoy de acuerdo con eso, pero me parece, Jorge, que esas cosas son las que nos pueden terminar enfrentando entre nosotros. Las cosas que nos van a terminar matando. Yo había ido a Rosario ese día porque yo tenía, estaba en tratamiento con un especialista de riñón, yo tenía un problema renal. Y yo iba con el propósito porque tenía la novia, él se quería casar y qué sé yo, y mi marido mucho no era muy conforme, pero yo iba porque yo tenía un dinero. Y fui con la idea de decirle si él quería casarse, yo lo ayudaba. Pero no pude hablar nunca con él, así que no le pude manifestar eso. ¡Quieto! Lo que yo recuerdo en la última imagen es de espalda, caminando, yéndose con una remera roja, un vaquero, zapatos marrones, mocasines marrones. Esa es la última imagen. ¡Quieto! ¡Agarralo! ¡Quieto! ¡Párate! Esperando el ómnibus en Saavedra y San Nicolás. Estaba solo, sí. ¡Dale, dale, 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 dale! Y hace, no sé, supongo unos minutos que se va y yo ahí pensé, lleva los documentos. Entonces me fui a mirar y el documento estaba en el bolso. Lo saqué y corrí para... Porque si había complicaciones, supuse, bueno, tiene que llevar los documentos. Y no, ya no estaba más. Todo se destapa, digamos, cuando en Córdoba y Oroño, transitando por Córdoba y con este auto detenido en el semáforo, Tacuarita logra abrir el baúl y escapar de él, gritando: soy Brandaza, me secuestra la policía, reiterándolo. Venía por calle Córdoba un auto circulando a velocidad bastante baja, dos personas en el asiento de adelante, conductor y acompañante, y en el asiento de atrás ninguna, y en el baúl del auto aparentemente había algo que se movía porque el baúl intentaba abrirse, y dos personas, o sea que en total cuatro en el auto, que estaban sentadas directamente arriba del baúl del auto. De adentro se intentó abrir, yo vi en dos o tres oportunidades que intentó abrir la tapa de baúl. Supuse que había una persona adentro. También supuse que no se trataba de lo que en realidad después se dijo que se trató.
Yo creí en ese momento que era algo, un chiste, o que estaban haciéndole una despedida a alguien, tipo despedida de soltero. Y bueno, fue lo que me imaginé, por eso me detuve a mirar. ¡Soy Brandaza! ¡Me secuestró la policía! ¡Soy Brandaza! ¡Está secuestrado! Hay algunas versiones que fue llevado previamente a alguna quinta donde sufrió las primeras torturas o los primeros apremios, pero bueno, en el trayecto seguramente que no me cabe duda que vino pensando y tratando cómo salir de ahí y encontró la manera. Eso. Entonces ellos dicen, lo detuvimos y a las 2 horas lo niega. Entonces algo muy grosso había sucedido. Así que, bueno, yo creo que esa noche en la cual yo, por cercanías, por lo que había sido nuestra vida en común y por lo que vivíamos bajo el mismo techo y por algunas cosas, yo en ese momento estaba casi al frente de la Facultad de Ciencia Económica y de un par de facultades más, se resolvió de que me fuera a guardar, me mandaron a una casa de seguridad. En realidad me dijo que me ordenan que me vaya, yo esa noche no duermo en casa y al día siguiente me van a buscar a mí. Y bueno, desaparezco por un tiempito, ¿no?, de Rosario. Recuerdo que esa primera noche yo sentí un grandísimo dolor porque no tenía la sensación de que estaba muerto, pero sí que algo muy grave le había sucedido, que esto no era una detención común, que esto no tenía nada que ver con lo que hasta ese momento habíamos vivido. Una sensación horrible de que se confirmó a los 2 días porque era claro que de no aparecer estaba. ¿Sabés dónde vas vos, guapito? Abajo del agua, zurdo de mierda. Déjame escuchar la radio. Días que te vengo escuchando quejarte, déjame escuchar la radio. Sucedido el secuestro y entre todo el cúmulo de información que uno trataba de recoger y aportar, mi padre nos transmitió eso, que unos días antes, estimativamente una semana o 10 días antes, había ido una comisión de 2 personas, aparentemente de la Policía Federal, o según él, de la Policía Federal. Obviamente que no se identificaron ni él tomó la precaución de pedir ninguna identificación, que le hicieron algunas preguntas relacionadas con nosotros, así genéricas. En el momento en que a él lo secuestran, se habían confabulado digamos, varias situaciones que quizá los indicaban como que era previsible que algo pasara. El Taco era un jugador importante, a lo mejor no tanto porque fuera un líder para afuera, sino porque era realmente un tipo re solidario y tenía muy claro cómo construir. ¿A dónde voy con esto? Quiero decirte, no importa tanto si se destacaba porque hablaba en una asamblea o no. Para nosotros era un cuadro valiosísimo por su compromiso y por la capacidad que tenía, primero para llegar a la gente con la que estaba militando y segundo para organizar. No creo que haya ningún tipo de posibilidad de una confusión de un compañero absolutamente reconocido que, como te venía diciendo, estaba haciendo trabajo en frente de masa. Es imposible, si hay alguien que está haciendo trabajo en frente de masa, que es en la universidad, frente de masas barriales, alguien que está permanentemente expuesto, puede ser confundido. Es imposible, es absolutamente imposible, porque cualquier organismo de seguridad tenía su absoluta descripción, como la de tantos, de todos los compañeros que hacían trabajo en los frentes de masa. Pero sé que era una persona marcada, como estábamos muchos marcados. Así que lo de la confusión es muy relativo, porque en general la inteligencia que ya tenían los servicios separaba bastante una organización de otra, acerca de que él era un dirigente del ERP, eso yo no lo puedo aceptar, porque todo el mundo sabía de su militancia peronista, es imposible. ¿Sabés cómo creo que en definitiva, Daniel?
Me parece a mí que el peronismo es la salida que tiene la burguesía, ¿me entendés? Una salida para llevarla hacia el capitalismo argentino. Y nosotros tenemos que crear una alternativa que sea antiimperialista y revolucionaria. ¿Pero me vas a negar que la mayoría del pueblo es peronista? No. Yo no te lo voy a negar. ¿Pero de cuándo nosotros hacemos seguidismo? Nosotros. Vos y yo somos lo mismo. No, no somos lo mismo. Que compartamos algunas cosas no significa que seamos lo mismo. Pongamos ejemplo el fútbol. Nosotros tenemos el mejor equipo de fútbol argentino, ¿no es cierto? ¿Te cabe alguna duda? ¿Vos crees que River o Boca tiene mejor delantera que nosotros? No. No, y sin embargo la mayoría del pueblo es de River o es de Boca. ¿Y eso por qué? Porque son los que más gente llevan a la cancha, porque son los más poderosos, porque son los que manejan los negocios dentro del fútbol. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Decirle a la gente que sea de River o de Boca? Por eso no. Nosotros que tenemos el mejor equipo del fútbol argentino, tenemos que hacer que la gente nos apoye a nosotros y que cada vez haya más gente a la cancha para vernos a nosotros, ¿entendés? Y con el peronismo pasa exactamente lo mismo. No nos podemos poner a la cola del peronismo. Nosotros tenemos que crear una vanguardia que guíe a la clase obrera en una dirección revolucionaria. Sí, a mí me parece que el peronismo es mucho más complejo que tu análisis. Y que el fútbol. En el peronismo también hay revolucionarios lúcidos que están conduciendo a la gente hacia esos objetivos. Sí, pero yo no confío en esos tipos. ¿Y no confías en mí? Sí, en vos sí. ¿Y entonces? Pero da la casualidad que vos no sos todo el peronismo, Daniel. Porque él deja de estar en facultad, pero sigue yendo, sobre todo para estas cuestiones y cosas concretas. Esa militancia se junta con una exposición muy grande en el barrio, en la olla popular primero, en el barrio después. Y eso se junta con su trabajo en Monterrey, donde él charlaba con la gente, con algún administrativo y con la gente de los pocos obreros que tenía la empresa. A lo cual yo, por ejemplo, en estas reuniones de coordinación que te decía, le decía, no, que acá no sepan que vos estás haciendo nada. No, pero no hay problema, porque yo tenía una fe muy grande en su manejo de la cosa. Pero se va a filtrar, pero esto, pero no. Digamos, esa es una de las cosas, de las orientaciones que uno le podía estar dando. Mirá que vos estás fichado en la universidad, fichado en el barrio, si ahora conectan esto, en un momento en que la represión se había puesto muy nerviosa después de la muerte de Sánchez el 10 de abril del 72. Cuando sucede la desaparición de Tacuarita, creo que el ejército estaba totalmente empeñado en desarmar a quienes, o en encontrar a quienes habían matado a Sánchez, que era un cuadro militar de inteligencia de primera línea. Fue un golpe muy duro para ellos. Y tengo la sensación de que en esta búsqueda llegan por el volanteo del ERP, llegan a la Fundición Monterrey. Tacuas sostenía que hubo una charla entre la inteligencia militar o policial y la patronal de la fundición, donde la patronal aporta datos acerca de quienes creen ellos que tienen algún tipo de actividad política. Y entre ellos aparece Brandaza. ¿Qué pasa? Nada, pasarme nada, esas cosas me... Polo. Siento que a nosotros nos toca esto, ¿entendés? Nos toca festejar la muerte. Brindar... No, pará, no te confundas. Nosotros no estamos festejando por la muerte. Estamos brindando por la justicia y eso es distinto. Yo creo que ellos están investigando determinadas cosas y se da la casualidad que Tacuarita, por las actividades que estaban haciendo, lo detienen por alguna de las investigaciones del vínculo, tal vez esto que yo te decía, de la articulación de la universidad, los grupos armados y la inserción en la fábrica. Entonces él un poco había estado un poco en las tres cosas. Sí, ya sé, ya entiendo lo que querés decir igual, pero no. Bueno. Pero son sensaciones, es. No sé, es físico, no te lo puedo explicar. Es como que algo se apodera de mí, ¿entendés? Es. No sé cómo decírtelo. Es como el bebé de Rosemary, en la película. Rosemary. ¿La vieron? Sí, ¿qué tiene que ver con lo que está diciendo? Sí. La del diablo. Sí, la vi. De verdad, Miguel, yo lo sé. La de Mary, que tiene un hijo que es el hijo del diablo. Me parece chistoso, ella está hablando de algo serio. Tiene que salir. No, bueno. Tenés algo importante para decir, porque si no seguimos hablando de lo que estamos nada. Hablando. Que a los cana, a los milicos, a los hijos de puta, uno en la calle los puede identificar, los puede reconocer. Al diablo no. Si no la vieron, no lo entendieron.
¿Te entiendes lo que digo? ¿Verdad? Sí, igual te digo que no hay mucha diferencia entre el diablo y todos esos hijos de puta. No, vos podés decir eso porque... como vos sos creyente, ¿entendés? Crees tanto en Dios como crees en el diablo, en los demonios, todo eso. Sí, pero le tengo más miedo a los milicos que al diablo. Es lógico. Lógico, porque como el Señor es tu pastor, nada te va a pasar, Él siempre te protegerá. No nos olvidemos que también estaba actuando ya en Rosario particularmente, como en todo el país, las organizaciones armadas, donde realizaban operaciones armadas de mucha envergadura, y en Rosario particularmente el hecho de haber realizado la ejecución, la muerte de un personaje como Sánchez, o sea, son elementos de mucha envergadura. Quiere decir que había ya una gravitación en ese momento de lo que eran las estructuras armadas, ¿no? Y de la mujer del kiosco, ¿qué decimos, Jorge? Pero ya lo hablamos, fue un accidente, fue una circunstancia. Una bala que salió del auto de Sánchez. Sí, Eduardo, yo estoy de acuerdo, pero eso no se puede demostrar. Claro. La base hace que el sentido de una operación cambie. No, pero ¿por qué habría que demostrarlo? Y porque la gente... cambia. Sí, no. No sé si cambia, ¿no? Suponete que... yo estoy de acuerdo. Suponete que te doy la razón. Yo creo que lo importante ahora es que el hijo de mil putas, asesino y torturador de Sánchez está muerto. Sí, y eso se tiene que saber. Eso es lo más importante. Bien muerto está, pero ¿sabés lo que pasa? Los errores como la bala en la mina del kiosco hacen que cambie a la larga la historia. No. Sí, porque hacen quedar un hijo de puta como si fuera un héroe. Y bueno, estaba la problemática de cómo se pasaba de una lucha que era más foquista que hacían los grupos armados, con estas luchas más masivas y populares, y más de acción concreta en el terreno. Y bueno, la palabra que se usaba era la articulación, que era de qué manera se generaba un espacio entre estas luchas masivas y lo que hacían los grupos armados, y cómo se iba integrando esa lucha. Va a haber dolor, para todos, pero justamente porque nosotros no festejamos la muerte, porque sabemos que la violencia y la muerte son las únicas alternativas frente a las que estos hijos de puta nos dejan. Porque lamentablemente en eso sí siguen siendo más poderosos. Sí. Vos deberías predicar. Vos deberías ser predicador. O cómico. Un tipo así en una iglesia funciona. Yo entro en una iglesia y voy, un tipo con esa convicción, con esa forma de hablar, con esa... ¿Y te callaría un ratito? No, yo me convierto a lo que quiera. Bueno, yo me transformo. Está bien entonces. Esta existencia de esta dualidad, de un trabajo de masas, de gente como Tacuarito, tantos otros, con una cierta articulación o trabajando, digamos, en un mismo espacio con organizaciones armadas que tienen una estructura de funcionamiento distinta, ¿no? Evidentemente deja, a mi criterio, expuesto a ser blanco de la represión a los compañeros más valiosos de los frentes territoriales y los frentes de masas. La militancia nuestra en ningún momento fue una militancia armada ni nada por el estilo, entonces no se nos cruzaba por la cabeza que un secuestro de uno de los nuestros iba a terminar en estas torturas y en esta muerte. No lo teníamos presente ni lo imaginábamos. Uno de los grupos que estaba eran la FARC, que eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que después se fundieron lo que fue Montoneros, y la otra organización era la FAP. Y nosotros tuvimos concretamente articulábamos concretamente, bueno, por lo menos yo recuerdo en el año 71, con la FARC, incluso algunos compañeros nuestros pasaron a, digamos, o eran de esta organización armada, ¿no es cierto? No se llegó, yo me acuerdo que participé en reuniones y cosas que, bueno, nosotros recibíamos algún entrenamiento y apoyábamos acciones propagandísticas, pero no se llegó a concretar esa articulación. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será,
lo que siempre hicieron repetirán. Ella iba sistemáticamente todos los días a la calle Córdoba, frente a la Facultad de Derecho, donde estaba la puerta del acceso al comando, a golpearle y patearle la puerta. Todos los días. Yo clamé por todos lados, pero no conseguí nada. Porque yo pienso que a él lo destruyeron en el primer momento nomás. Lo estropearon tanto que no reaccionó. A partir de ahí es como que hay un mundo nuevo para mí, en decir, toda acción y toda la vinculación con los abogados y demás para tratar de lograr en principio ubicar el lugar donde lo pudieran tener. La posibilidad que se dio de investigar se dio en una coyuntura muy particular, que era del interregno camporista, donde ahí el lucha y vuelve da como resultado precisamente eso y permite un lapso de tiempo donde el sistema parlamentario dio pie a ese tipo de investigación, pero todos sabemos que rápidamente el proceso se desbarranca. En esa etapa no se pudo más que juntar algunos datos sueltos y bueno, y ya trabajar con el convencimiento que efectivamente había sido un secuestro seguido de tortura y muerte. Ellos se presentaron, todos ellos, trayéndonos todas las cosas que tenían, ¿no? O sea, todo lo que ellos habían logrado guardar de la primera investigación, cuando él se escapa en un auto en la calle Córdoba y vuelve a Oroño. Ahí logra escapar y Farías y San Juan, que venían de atrás, lo vuelven a meter en otro coche, ¿no? La comisión oficialmente se llamaba Comisión Investigadora, Comisión Bicameral Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas. Digamos que en esa época la idea de desaparecido todavía no estaba incorporada, que el único desaparecido que yo creo que se investigó era el de Brandaza, porque creo que en la zona nuestra había sido el único caso. Todavía en esa época se pensaba más en la tortura que en el desaparecido. Que nosotros reunimos fue todos testigos que habían estado en ese tiempo, que no querían declarar en absoluto ya más porque tenían miedo. Era lógico, ¿no? Porque los militares o los policías todavía existían y siguen existiendo, los que participaron en esos hechos, ¿no? Que eran todos gente que había estado represores, ¿no? Había involucrados de la policía provincial, de la policía federal, había militares, se encerraban mucho, estaban como son siempre los represores, ¿no? Muy enojados, habían declarado una huelga contra la comisión. Pudimos lograr tomar la comisaría esa, entramos ahí y en el libro, el día, la fecha de, o sea, la hoja de ese día estaba arrancada, pero parecía que recién la hubiesen arrancado, ¿no? En esa hoja figuraba la entrada de Brandaza. Sí. Y el sargento, que nunca más lo pude ver, el sargento y la señora del sargento de gendarmería, que no podía aguantar en su conciencia eso, fueron los que declararon de que, bueno, estaba muy golpeado y todo eso, y un día lo encontró muerto. Entonces, contado también por él, que se hizo un bloque de cemento, se lo arrolló con alambre, se hizo un bloque de cemento y se lo fundió en el río Paraná. Se derrumbaban en los interrogatorios los policías que estaban acusados, ¿no? Pero se derrumbaban de forma tremenda. Algunos había que prácticamente sí le dejaran de hablar, ¿no?
Entonces, la verdad se fue conociendo palmariamente, ¿no? Paso a paso. Más allá de los aspectos meramente judiciales, el efecto que tuvo fue inmenso. Yo recuerdo una gran movilización que hubo justamente en la esquina de Oroño y Córdoba, multitudinaria, de apoyo a la labor que venía realizando la comisión, la cobertura que tuvo esto en todos los medios del país, las amenazas y los atentados que sufrió la comisión. Lógicamente hubo 6 atentados contra mí. El primer atentado me lo hacen cuando entraba a los tribunales, que tirotean desde una ventana. Las detenciones se produjeron exactamente el 28 de noviembre del año siguiente, es decir, un año después de la desaparición de Brandaza. Cuando vinimos de haber detenido a Farías y al otro, íbamos en el auto, era un día de semana, la ciudad amanecía temprano porque era casi verano, y la ciudad estaba todavía desierta, y las paredes estaban empapeladas con el retrato de Brandaza, porque había habido una gran movilización con motivo de ese aniversario. La coincidencia fue que mientras habíamos llevado a detener a esta gente, pasábamos por una ciudad desierta y repleta de caras de Brandaza que nos miraban en lo que estábamos haciendo. Nosotros éramos conscientes que la situación de los militares detenidos era sumamente complicada, desde el punto de vista de la factibilidad política de poder juzgarlo. El general, creo que el general Carcaño, comandante en jefe del ejército, decide, en época se llamaba comandante general del ejército, decide crear una investigación paralela a cargo del general Caro. Nosotros le vamos a hacer una propuesta a Carcaño. La propuesta es de que que los propios militares lo juzguen, pero comprometiéndose a que se haga justicia. Fuimos a la sede del comando, a lo que hoy es el Rockefeller y el futuro Museo de la Memoria, a entregarle la copia. Fuimos recibidos con esa amabilidad forzada y un poco ceremoniosa de los militares cuando tratan con los civiles, y nunca más supimos del general Caro ni de los actos de esa investigación. Nosotros indicábamos como responsable de la muerte de Brandaza, en definitiva, no solo porque estaba al frente de la región, sino porque estuvo presente en las torturas al general Lanaya. Después de 2 meses, asume como comandante jefe el primo de Anaya, con lo cual, ustedes se dan cuenta, dio pie con tierra con toda la estrategia que habíamos encarado con Carcaño. Eso hay que agregarle el clima de caos político que cada vez era mayor en la Argentina, ¿no? Así que yo diría que... Y hay que agregarle lo otro que no he dicho, es la acción de la justicia. Sí, la justicia realmente no hizo nada, ¿no? O sea, los policías que pasábamos la justicia, tanto la provincial como la federal, tuvimos nada más que entorpecimiento, ¿no? Pero un poco después murió y todo esto quedó desactivado. El gobierno reprime cualquier manifestación por más pequeña que sea. Mata a un obrero, mata a gente de nuestro pueblo porque hace reclamos que son justos. Matan por cualquier cosa. Pregunto, ¿qué es tierra? Sí, que es tierra, la que ensucia una bota, la que moja un camino. ¿Quién pueda responder? ¿Qué hora lees literatura en inglés? Creo que no sabes quién es John Osborne. ¿Es necesario que lo sepa? No. Pero podría saberlo. De la misma manera que yo sé quién es Frank Fanon después de haberlo tenido que leer, claro. ¿Quién es John Osborne? Es un dramaturgo, es inglés. Es interesante. ¿Qué escribe? Escribe sobre la realidad.
lo mejor sobre cierto inconformismo de la realidad. ¿A vos te gustaría ser libre? ¿Qué, de izquierda? Para nosotros no. Para nosotros ese tipo sería un burgués. Pero para ellos sí, tranquilamente podría ser un tipo de izquierda. ¿Y por qué lo lees? Digo, ¿por qué lo lees en inglés? Me gusta leer al autor en el original, no es lo mismo. De otra manera uno lee al traductor en lugar del autor, ¿entendés? Claro. Como cuando leíste a Mao en chino. Ah, a ver, dame tiempo. Me gustaría conocer Brasil. ¿Qué tiene Brasil? Ah, oh, nada, muchas cosas. Por ejemplo, ¿vos no te gustaría conocer una garota? No. A mí me gustaría conocer las playas, la bossa nova. Algún brasilero que tenga ganas de divertirse conmigo, de pasarla bien. Sí, ¿qué más? A eso. ¿Qué, a dónde vas con eso? A mí también me gusta divertirme. Sí. No digo que no. Pero por ahí últimamente nos olvidamos un poco de divertirnos. ¿Sí? Va, qué sé yo, yo me olvido de divertirme. El mundo avanza a una velocidad inalcanzable y vos leyendo literatura en inglés. ¿Te molesta? No sé si me molesta. Sí, te molesta. No, no me molesta. No, te moleste, no, no me molesta. No sé si me molesta. No sé nada. ¿Qué pasa? Que a veces siento que estas son las cosas que en última instancia nos van a terminar venciendo. Y me incluyo. Imagino vos y yo dentro de muchos años discutiendo sobre quién tenía razón, si era bueno o malo leer literatura en inglés. Me parece que estas son las pequeñas cosas que abren brechas más grandes. ¿Por qué no vamos al cine? A ver. Y en el cine club dan persona de verme. Oh, peliculones. Divertidísimo. ¿Cómo que te gusta divertirte? Bueno, en el Lilo si no vuelven a dar la fiesta inolvidable. Esa ya la vi. Tres veces. Este es disco. ¿Tres veces? Sí, ¿qué tiene? Ah, no, no, no. Vos no sabés todo de mí. No me conocés tanto. Por ejemplo, me gusta Peterson. No sé qué te pasa, Jorge, pero estás con una mirada bastante negativa, ¿eh? Todavía no perdimos nosotros, eso lo sabíamos. Pero los costos que estamos pagando son cada vez más altos. No sé si la gente quiere otro país. De pesimista a escéptico. ¿Por qué es que nos gustan tanto las películas norteamericanas? No, nos gustan tanto. A mí, no me gustan tanto. Me nombraste recién La Fiesta Inolvidable, o sea, me estás invitando a ver La Fiesta Inolvidable al cine. Sí, esa me gustó, pero también me gusta otro tipo de película. ¿Como por ejemplo? Qué sé yo, La Aventura. Me gustó Zeta, 8 y medio. Hiroshima Mon Amour. ¿Qué más? El Graduado. Esa es yankee. Sí, esa es yankee, pero me gustó la música. Tengo el disco. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Mejor quedémonos acá. Siempre pensamos que interpretamos la voluntad popular, que acompañamos los procesos históricos. Pero hoy tenemos un gobierno popular al que apoyamos y nos ignoró, nos dio la espalda, nos hizo a un lado. Pensamos que la desaparición de nuestro compañero iba a ser tenida en cuenta por Perón. ¿Y qué pasó? Lo que algunos ya suponíamos, Jorge, se guardó en un cajón, se cerró el tema y encima el viejo se murió. ¿Qué más? Nosotros decimos que en la Argentina no hay presos políticos, no hay presos gremiales, hay delincuentes subversivos. No solamente es considerado como agresor el que agrede a través de la bomba, del disparo o del secuestro, sino también aquel que en el plano de las ideas quiere cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas. ¡Dale, eh!
Queremos denunciar en este momento la desaparición por parte del Estado represor de nuestro compañero y exigimos su pronta aparición y una respuesta inmediata de las autoridades. Eso es para vos. Come. Influyentes por eso. Ahora estás sola. Come. Come, te digo. ¿Sabés por qué estás viva? Porque soy un tipo amplio. Sabíamos que iba a pasar esto. Yo no sé si me la aguanto, ¿verdad? ¿Sabés por qué estás viva? Porque se me canta a mí que estés viva. Por eso. Además, alguien tenía que quedar, ¿no? Al final, los equipos chicos siempre lo terminan ganando los equipos grandes, los más poderosos. Es complicado. Por más que vos tengas muy buenos jugadores, los más poderosos siempre te terminan aplastando porque hasta compran a los tuyos, compran al referee.
y la gente encima lo termina aplaudiendo a ellos. Nunca pude entender por qué apoyaron a Perón. Vos no sabés que nunca hubo un milico, ni habrá tampoco, que sea de izquierda. Si no fuera por el 17 de octubre, sería Perón el que te estaría diciendo esto. Hay personas que están desaparecidas porque han abandonado la subversión y no quieren que su nombre aparezca en tales condiciones. Muchas de ellas están colaborando con las Fuerzas Armadas produciendo información. Otras figuran como desaparecidas porque han ingresado a la clandestinidad dentro de la subversión. Otras que figuran desaparecidas están fuera del país. Otras han sido muertas por la subversión por considerarlas traidoras a su causa y sus cadáveres no han aparecido. De otras personas se dice que se encuentran desaparecidas por cuanto en algún enfrentamiento armado que se ha producido a través del uso de explosivos o incendio, no ha sido posible identificar los cuerpos. Y acepto como sexta condición o posibilidad que alguna persona pueda haber desaparecido como consecuencia de la represión. Pero les pido que recuerden que es represión dentro de una guerra en la que estamos empeñados. Y les repito, que en toda guerra tiene siempre y al fin un saldo de muertos, heridos y aún desaparecidos. No me pueden matar. No me van a matar. Es como pensar que se volatilizó, ¿no? Como que algo se disolvió. No está más.
Lo de Tacuarita es simplemente una muestra de lo que después se iba a reproducir en escala gigantesca, ¿no? Sí, y con un drama monstruoso en toda la sociedad y una terrible derrota del campo popular. Sí, pero pasó tal cosa. Sí, lo que pasó, pasó. En algo andábamos. No nos pasaron las cosas que nos pasaron porque éramos inocentes nenes, sino porque aspirábamos a cambiar la sociedad. Y los cambios en la sociedad tienen estas cosas. Cuando se triunfa está todo bárbaro, cuando pasa la derrota nos pasan cosas. Además de la derrota nos pasan procesos personales, grupales y sociales. Tal vez tardíamente hubo un cambio en el enfoque de la sociedad hacia estos casos. En el caso nuestro, digamos, por ser el primero, sufrimos una serie de descreimientos, de evasiones, de gente que a lo mejor pudiendo aportar datos o información no lo hizo por no querer involucrarse y porque lo tomaban como un hecho totalmente aislado, que bueno, después la lamentable historia demostró que no lo fue. Me parece que más allá de las posturas circunstanciales de algunos gobiernos, también es un problema de la sociedad, y hoy creo que hay grandes sectores de la sociedad que han asumido que sin memoria, sin justicia y sin verdad es muy difícil encarar el futuro. La sociedad argentina fue derrotada en sí, desde un punto de vista. Y desde otro punto de vista, la vida me enseñó también que toda esa generación que aparentemente estaba derrotada, cambió muchísimo la vida. Cambió muchísimo. La misma idea de los derechos humanos, desde la música, desde las artes, desde la forma de concebir la vida, tiene un origen en los 70. Ustedes no me pueden matar. No me van a matar. Violencia en el parque de la ciudad. Terror en las rutas. Ay, ya sé. Manos en fuego mañana. Qué cálidas aguas te arrollarán desde el grito natural. Cuando despiertes, si es que realmente te llama. Parar cuando el ave sopla luz de libertad.